Doble cambio Barça City. Malas noticias para Portugal. Eriksen no volvería a jugar. Y además, resumen de Euro. El Barcelona anda de compras en el Manchester City y busca dos jugadores, Bernardo Silva y Joao Cancelo. Pero la manera de adquirirlos no sería comprándolos. La idea de Laporta, según el diario Sport, es un cambio por Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. El español es del gusto de Guardiola y cada día suena más para el conjunto británico, pero los reportes indican que esta operación iría incluido el mosquito, pues sigue sin renovar y si no lo hace tiene que salir sí o sí este verano. Bernardo Silva ya tendría el sí de Pep para salir y en el caso de Cancelo es su plan B. Si el conjunto blaugrana no cierra la contratación de Emerson y de Cancelo, les tenemos noticias un poco más adelante, se las decimos. Y ya que estamos en Barcelona, Depay habría dicho que sí y solo estarían esperando la autorización de la selección holandesa para presentarlo. Según reportan medios españoles, el holandés aceptó la segunda oferta del Barcelona y jugará en el Camp Nou, pero esperarían hasta que finalice la Eurocopa para presentarlo y así no distraerlo. Lo importante es que ya está cerrado. El día de presentación es lo de menos. También habrá que esperar para saber el futuro del capitán del Barça, Lionel Messi. La pulga es probable que renueve con el conjunto culé, pero sería hasta que acabe el torneo cuando lo anunciarían. Según reporta Mundo Deportivo, el nuevo contrato de Lionel sería firmado hasta terminar el torneo continental y renovará hasta el 2023 para después partir a la MLS. La idea de Messi es seguir concentrado con Argentina para ganar la Copa América, así que de momento tiene en paso su renovación. Cero distracciones quiere la pulga. Con el regreso de Carlo Ancelotti, varios exmadridistas apuntan a su regreso, como Gareth Bale. El chiste era replicar esa época dorada en el club merengue, pero James ya dijo que él no regresa. El colombiano en entrevista con el diario AS dijo que está bien en el Everton inglés. ¿Volver al Madrid con Ancelotti? No sé, yo creo que no, estamos viendo. Si me quedo otro año más ahí en el Everton, está bien. Aunque no fue una negativa contundente y dejó la puerta entreabierta, se ve difícil que James regrese. La está rompiendo con el Everton y es feliz, pero uno nunca sabe. ¿Cambiará de opinión? El Atlético de Madrid va con todo por la defensa de su título y buscará reforzarse a coste cero con un crack. Hakan Çalhanoğlu termina contrato en julio con el Milán y el Atleti ya le echó ojo. Según varios medios, el turco no vería con malos ojos ir a España y aunque ya tiene la oferta de renovación en la mesa, el otomano se decidiría por el cuadro colchonero. De momento, el jugador está concentrado en la Euro con su selección y hasta que acabe el torneo tomará su decisión. Vamos a Francia, porque según reporta el periodista italiano Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma ha firmado contrato con el Paris Saint-Germain. El arquero italiano firmará hasta el 2026 y las pruebas médicas se realizarán la siguiente semana en el campamento de concentración de la selección italiana. Hasta la siguiente semana también será oficial la llegada del portero que competirá con Keylor Navas la portería parisina. Mucho nivel en el marco del PSG. ¿Quién será titular? Ayer el danés Christian Eriksen hizo que el mundo contuviera su respiración al dar el susto. Afortunadamente el jugador se encuentra estable, así lo comunicó la UEFA y la Federación Danesa. Será sometido a más pruebas médicas para saber el alcance de su problema, pero el cardiólogo del Tottenham que lo conoce adelantó muy malas noticias. Según el médico Sanjay Sharma, en entrevista con el Daily Mail, dijo que será muy complicado que el danés vuelva a jugar fútbol al más alto nivel. La buena noticia es que vivirá, pero volver a jugar es casi imposible. También se sabe que la Serie A sería muy estricta para autorizar su regreso, pues considerarían que es un riesgo que juegue. Pero hay que esperar. De momento Eriksen está estable y es lo que más importa. Al iniciar les dije que les tenía noticias sobre Joao Cancelo, pues no son buenas. El seleccionado portugués dio positivo a coronavirus y es baja de la Euro. Así lo comunicó la Federación Portuguesa, confirmando la dura baja del campeón de Europa. Dalot será su reemplazo y estará reportando en las próximas horas con los lusos. Golpe durísimo para el jugador y para Portugal. En la jornada de la Euro de hoy, Inglaterra inicia con una victoria sobre Croacia, 1-0. Gran jugada individual de Calvin Phillips que terminó magistralmente Raheem Sterling. Gran inicio de Inglaterra para buscar su primer título europeo. El equipo británico nunca antes había iniciado una Euro con una victoria. Hoy lo consiguieron. Muy buen presagio para los tres leones. Austria venció a Macedonia del Norte en un buen partido de fútbol, 3-1. El segundo gol austriaco fue el gol número 700 de la historia del Euro y lo convirtió Michael Gregorich. Triunfo memorable para los austriacos que ganaron su primer partido de Eurocopa en su historia. Nunca lo habían hecho y hoy fue el día de marcas históricas.
Juegazo en Ámsterdam. Holanda inició ganando 2-0. El gol de Wijnaldum se lo dedicó a Virgil van Dijk, que está ausente por lesión. Pero una combativa Ucrania empató en el encuentro, incluido un golazo de Yarmolenko. Al minuto 85, Delsen Dumfries le dio la victoria 3-2 a la Naranja Mecánica. Hasta ahora, el mejor juego del torneo.